Sí, aquí estamos, como cada año en esto que llega a Latinoamérica y a muchos países del mundo que nos están viendo en vivo, que también nos van a ver en diferido, porque esto se edita y mucha gente después, la que no pueden estar, lo van a ver, que es el índice de calidad institucional, algo que ya es un clásico. Quiero darles la bienvenida, estamos totalmente en vivo en este momento, 18 horas de Argentina, 16 horas de México, 17 horas en Chile y Venezuela y tal vez, bueno, por supuesto, nos estén viendo también de Estados Unidos y otros países, no voy a tirar el horario de cada uno. Bien, le damos la bienvenida a esto que es la presentación anual del índice de calidad institucional que siempre además nos sirve para estar con grandes figuras, con grandes personalidades, con grandes pensadores de lo que está sucediendo a nivel global y cómo nos impacta en Latinoamérica. Así que, bueno, quiero agradecer especialmente, todo esto está organizado por la Fundación Libertad y Progreso, por el Red Leal, que es la Red Liberal de América Latina, y televisado por Canal Agrositio. Y vos dirás, ¿quiénes son los protagonistas de esto? Señor director, vamos a empezar con la dama. Berta Pantoja, que es la presidenta del Relial, con la cual. Hola Berta, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación, es un honor. Impecable, excelente. Martín Krause, ustedes esto lo conocen, investigador de la Fundación Libertad y Progreso, docente, ex rector de la Universidad de SEADE, y bueno, un clásico que da. Martín, ¿cuántos años llevamos ya haciendo esto? Como 10 años, me parece, ¿no? No, ah, sí, pero es verdad. El Online. índice cumple 15 en este año. Y lo tenemos un gran amigo de la casa, lo tenemos acá en vivo, en directo, maestro de las ciencias. Me voy a acercar después a vos para que vean que estás acá, que te viniste Es un formalmente. dato, si no se corta es porque estoy acá. Pues ya se Normalmente a corta porque mí, estás acá, claro. espectacular. Todos lo conocen, Gustavo Lázari, empresario, economista, referente liberal, docente y muy amigo de muchos productores agropecuarios. Te voy a contar que hay un veterinario muy amigo de la casa, un tipo sensacional, tiene el índice, el récord latinoamericano de tactos en animales, ¿no? Ah, De 1.200.000 y pico, el tipo un experto en tratar justamente en la ganadería de buscar esa eficiencia. Bueno, él es un fanático. Él quiere que vos seas presidente. Ah, Mirá bueno, lo que te digo, ¿eh? ahí. Mirá, mirá, Amo a mirá. la Mirá gente Berta cómo loca, me se gusta a la gente sonríe. loca. Martín está serio, ¿eh? Bueno, vos sos como un hijo académico de Martín, ¿no? Sí, Sí. yo soy Bueno, un vos. producto de Martín. No sé si eso es bueno o malo para Martín, pero yo me considero un producto, un hijo no adoptado de Martín. Muy Sí. bien, sí, Martín, Es mi mentor. Martín un maestro, sí, todos No, lo no, queremos aprendimos y lo mucho, traes trabajé para mucho con casa, Martín sí. y es uno de los tipos más generosos, ahora hablando en serio, que conozco desde lo intelectual y desde lo humano. Qué Tipo bueno, que ¿eh? siempre te da la pelota redonda, la verdad que chapó. Un honor ser amigo de Excelente. Martín. Che, viste que siempre nos sorprendemos, ¿no? Esta vez nos faltaste acá con el casco. El tipo siempre viene con el casco, deja su moto abajo, tiene una moto espectacular. El tipo, un verdad. genio. Bueno, vamos a hablar de calidad institucional. Vamos a hablar de cómo es todo esto impacta también en Latinoamérica, ¿no? Cómo impacta, por eso es clave la presencia de Berta Pantoja acá, ¿no? Para tratar de hacer una lectura de Latinoamérica, de cómo esto llega. Vamos a hablar también, porque vos dirás, che, ¿y la invasión de Rusia a Ucrania no influye? Y la pospandemia, bueno, veremos qué pasa con China, ¿no? Pero la pandemia, todo eso, ¿cómo influye en la sociedad, en sus instituciones, en la economía, en la política de esos países? Bien, dicho esto, si están de acuerdo, tenemos pantalla completa acá los cuatro. Martín, arrancamos con vos, que siempre nos sirve de inductor ver esta información y toda esta investigación que vos haces anualmente para ver, bueno, a ver si subimos, bajamos. Yo le aposté acá al amigo que. ¿Cuántos puestos bajamos? Decís vos. Bueno, vos me parece que tenés ya. Yo tengo la data, Vos lo tenés puedo la hablar. data, vos tenés la data. Yo creo que debemos haber bajado no menos de 5 puestos, pero bueno, Martín nos va a decir. Dale. Bueno, acá tengo una presentación. No sé si la están viendo ya Acá el señor director ¿cómo? te la poncha enseguida. Sí, me dice que sí, vos metele tranquilo. Bueno, ok, muy bien. Bueno, todos los años vamos viendo el tema de la calidad institucional relacionado con lo que entendamos que es el tema del año, digamos, aquel que va ocupando la atención durante el año. Y está claro que en los dos últimos ha tenido que ver con la pandemia. En el anterior fue por la llegada de la pandemia y en este por la salida de la pandemia. Entonces la idea nuestra fue tratar el tema acerca de el regreso a una supuesta normalidad, no solamente económica, sino institucional. La verdad es que al comienzo de la pandemia los gobiernos empezaron a tomar medidas apuradas,
En buena medida, porque la gente pedía que eso ocurriera. Y al hacerlo, entonces empezaron a asumir poderes de emergencia, poderes extraordinarios, basados en una situación poco común. Sin embargo, esa búsqueda de poderes extraordinarios, todos sabemos, es peligrosa porque es fácil presa, digamos, de la sed de poder y de potenciales abusos. Entonces, se vuelve como un tema de fundamental importancia qué grado de retorno hay hacia la normalidad institucional, siendo que además América Latina había partido en una situación en la cual no estaba en la mejor calidad institucional precisamente cuando llega la pandemia. Pero este tema de la emergencia es un tema importante y para seguir viendo, digamos, respecto a cómo los países vuelven a un cierto grado de normalidad previo a la pandemia. El tema de las emergencias es un tema clásico y que los liberales además han tratado también. Ahora, mira, voy a pasar esto. Acá tenés una imagen. Este es Lucius Quintius Cincinnatus, fíjate, de ahí viene el nombre de la ciudad Cincinnati, por ejemplo, y la historia de Cincinnati es curiosa, digamos. En Roma existía, en la República Romana, existía la figura del dictador y de la dictadura, y que tenía un significado totalmente distinto al que le damos ahora. Ahora el dictador es aquel que usurpa el poder en forma violenta, ilegítima, etcétera. Pero en ese entonces no era así, era una figura por la cual, ante una situación de emergencia, que en general era una situación de guerra, conflicto, de invasión o algo por el estilo, se le daba a un gobernante el poder extraordinario, y se le llamaba entonces dictador, por un determinado periodo de tiempo que caducaba indefectiblemente y por el cual tenía que rendir cuentas después ante el Senado, en este caso. Y la historia de Cincinnatus es curiosa porque él se había retirado de la política, vivía en su granja, digamos, cultivando y cosechando, lo llaman, vuelve, se hace cargo de esa figura de dictador, cuando resuelve el problema bélico, la amenaza bélica que tenían por ahí, deja el poder y vuelve a producir en su granja. Y siempre quedó entonces como el símbolo de aquel que que refleja es una situación de emergencia, pero que no aprovecha esa circunstancia para acumular poder ni nada por el estilo. Bueno, muchos de los autores que desarrollaron el concepto de república, todos trataron eso: Maquiavelo, Rousseau, John Locke, Montesquieu, Benjamin Constant, todos ellos interpretaban y aceptaban la idea de que eventualmente pudiera haber una emergencia. El que más de esos me llamó la atención es uno tal vez de los menos conocidos, pero uno tal A.B. Dicey, que era un constitucionalista inglés, quien señala que en el régimen inglés incluso lo que pasaba era que podía haber poderes extraordinarios, pero aquel que los recibía era personalmente responsable ante la justicia. Quiere decir que cualquier persona podía demandarlo personalmente por los daños que hubiera sufrido por la implementación de poderes de emergencia durante ese periodo, ¿no? Lo cual le pone, te imaginas, un límite muy, muy fuerte al abuso de poder. Sin embargo, en muchos de nuestros países prevalece otra visión, que es la que acá lo que hay que proteger no son las libertades individuales, sino que lo que hay que proteger es la supervivencia del Estado. Y entonces eso lleva a una acumulación de poder y no a pensar en ningún tipo de límite. Los poderes extraordinarios tienen que estar siempre limitados, restringidos al imperio de la ley y tienen que tener un fundamento constitucional y tienen que tener una clara fecha de finalización. Y esto tiene que incluir a todo tipo de decretos de necesidad y urgencia que en definitiva en muchos de nuestros países se terminan después tratando legislativamente muchísimo tiempo después de que la crisis ya incluso pasó. Bueno, así que esto marca estas limitaciones de poder, que es algo que siempre hemos tratado acá respecto a la calidad institucional, marca la diferencia entre el concepto que ahora se utiliza sobre todo de darle énfasis a la democracia, a diferencia
y no plantear la cuestión de la República. ¿Por qué creemos que es importante plantear el concepto de república por sobre todas las cosas? Porque república es democracia limitada, es democracia con límites al poder. Mientras que si hablamos solamente de democracia, es un gobierno electo por una mayoría, pero no dice nada de si esa mayoría respeta los derechos o no del resto y de otras minorías. La república es precisamente eso, y eso es el concepto que hay que rescatar, y eso debería ser el camino para mejorar la calidad institucional en América Latina. Luego está la cuestión de la recuperación económica. Acá hay algunas de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para este año. Estos son por regiones. ¿Cuánto crecieron los países en el 2021? ¿Cuánto se espera que crezcan en el 2022? Y una proyección para el 2023. Y lo que aparece ahí a primera vista, si vemos abajo en el medio, está América Latina y el Caribe, es que, bueno, América Latina y el Caribe recuperan bien en el 2021, pero obtienen los porcentajes más bajos de crecimiento de todas las regiones. El promedio del mundo es 4,4 y se espera que América Latina tenga 2,4. Y para el 2023 el promedio del mundo esperado es 3,8 y América Latina el 2,6. Quiere decir que ahí hay mucho costo infligido por la pandemia, y al mismo tiempo, algo que venimos señalando siempre, muy poca flexibilidad, digamos, para que la recuperación sea más rápido. Bueno, vamos entonces a ver un poco más de los resultados. Este año se cumplen 15 años del índice de calidad institucional, lo cual, como los cambios institucionales son siempre lentos, porque no ocurren de la noche a la mañana, de un año para otro, ni siquiera de un gobierno para otro, tener 15 años de datos ya nos da una idea de ciertas tendencias. Entonces hemos aprovechado la oportunidad para ver esto, y así es como entre las principales conclusiones que sacamos es, en principio, que existe un alto grado de correlación entre la calidad institucional y ciertos resultados que todos valoramos. Es decir, cuando hay alta calidad institucional, hay mejor nivel de vida, hay mayor calidad ambiental, hay mayor apertura al comercio internacional, se reciben más inversiones, hay otros que son claramente correlaciones negativas, la mala calidad institucional está vinculada con la corrupción, con el populismo. El populismo es la antítesis de las instituciones, porque el populismo es el líder populista es aquel que cree que tiene un diálogo y un mandato directo de la población, y no hay ninguna institución que le pueda limitar su poder, porque eso sería como limitar la voluntad de la mayoría. Luego hay ciertos modelos que son dignos de observar. Como vamos a ver ahora cuando muestre los resultados, hay algunos países, y en particular aquellos que están en los cuatro primeros puestos, que ocupan esos lugares durante los 15 años que venimos haciendo el índice, lo cual es notable, increíble. Es decir, son Nueva Zelanda, Suiza, Dinamarca y Finlandia, siempre han estado en las cuatro primeras posiciones. Se van turnando entre sí, quién está primero, quién está segundo, pero siempre ocupan los primeros lugares. Y al mismo tiempo estos países, y sobre todo este año el primer puesto también es de Nueva Zelanda, que es un ejemplo a tomar en cuenta, porque si bien nosotros tenemos el índice desde hace 15 años, si uno se pone a pensar en Nueva Zelanda hace 30 años o 40 años, en los años 80, Nueva Zelanda era un país con serios problemas y un país como decadente, que no tenía una buena tasa de crecimiento, con problemas serios de endeudamiento, déficit fiscal, y sin embargo tuvo allá por los años 90 la capacidad de implementar una serie de reformas institucionales y reformas económicas. Digo reformas institucionales, me estoy diciendo límites al déficit fiscal, límites al endeudamiento, y a partir de entonces no solamente
ha crecido, no tiene esos problemas básicos y fundamentales en su economía, sino que además, como muestra ahora el indicador, está en el primer puesto de la calidad institucional en todo el mundo. Otros ejemplos muy positivos de cambios también en periodos más largos que nuestro índice son los países bálticos, Estonia, Lituania, Letonia, que eran todos parte de la Unión Soviética y ahora se encuentran dentro de los 20, 30 principales países del mundo. Después vamos a ver también en algunos en América Latina, algunos que han mejorado mucho. También, lamentablemente, hay modelos para dejar. Hay países que han perdido posiciones. Entre otros, por ejemplo, bueno, tenemos a Tailandia, El Salvador, bueno, la Argentina, lamentablemente, Ecuador, Honduras. Ahí hay más en América Latina que han perdido en las últimas 2 o 3 décadas, Nicaragua, Bolivia, bueno, y desde ya Venezuela, que es el peor de todos en ese sentido. Por otro lado, por último, digamos, en cuanto a esto, hay cierta grado de coherencia y de estabilidad. Es decir, aquellos países, esos que están entre los cuatro primeros, uno no está esperando que se derrumben de la noche a la mañana porque de pronto eligieron otro gobernante. Son países que están ahí hace 15 o 20 años y son países que por tener instituciones sólidas, uno no piensa que van a tirar todo por la ventana eligiendo a un líder que lo lleve en un camino de fracaso. Son países estables, cosa que países de mala calidad institucional no suelen tener de pronto esa inestabilidad. Y por último, hay una cuestión de coherencia también, ¿no? Si bien hay países, nosotros tenemos dos subindicadores, calidad de las instituciones políticas y calidad de las instituciones de mercado. Normalmente los países tienen buena calidad institucional en ambas, aunque es verdad, se pueden encontrar algunos ejemplos en los cuales hay uno que están mejor en unos que en otros. Vamos a ver que la Argentina es un caso de ellos también, ¿no? Pero si no, normalmente aquellos países, y esto me refiero y creo que siempre lo venimos hablando, esto en particular, por ejemplo, para los países nórdicos que ocupan las primeras posiciones. La gente entiende o cree que los países nórdicos tienen buena calidad institucional política, pero que tienen su economía es más socialista. Sin embargo, cuando los vemos acá en el indicador, vemos que no es así. Dinamarca, por ejemplo, está cuarto en instituciones políticas y quinto en instituciones de mercado. Finlandia está primero y décimo. Islandia está décimo y 17avo. Suecia está quinto y 19avo. Noruega está segundo y 21avo. Es decir, en algunos casos están un poco más abajo en las de instituciones de mercado, pero la verdad que están entre los primeros 20, porque son países donde se respeta la propiedad, los contratos, tienen monedas más estables, etc. Así que esas son las principales conclusiones que nos han dejado todos estos años. Vamos a ver los resultados de este año. Bueno, acá vamos a tener la columna de la derecha, es la del índice completo, digamos, y la del medio es instituciones de mercado, y la de la izquierda es la de las instituciones políticas. Como dije antes, los países nórdicos aparecen en las instituciones políticas en las primeras posiciones. En las de mercado aparecen, por ejemplo, Singapur o Hong Kong, que no están en las otras y por eso caen después en el indicador general. Pero si miramos a los que están ahí a la derecha, no nos va a llamar demasiado la atención los países que aparecen ahí entre los 20 primeros. Son países que mínimamente habría que estar mirando porque se ve que han hecho las cosas bien. Vamos ahora a, bueno, un dato interesante, como ven ustedes en la de la izquierda acá, que son las instituciones políticas, aparece Uruguay en el puesto 19, es decir, Uruguay aparece entre los 20 primeros países en términos de calidad de las instituciones políticas. En las económicas está un poco más abajo, pero la verdad que acá ocupa un lugar destacable. Bueno, y estos son los 20 últimos. De nuevo, a la derecha está el indicador completo, en el medio mercado y a la izquierda política. Y acá aparece en el último puesto Corea del Norte. Siempre ha estado en el último puesto.
inamovible, parece en esa condición. Lamentablemente acá aparece Venezuela entre los cuatro últimos, así que sí, eso es realmente una desgracia. Corea del Norte también aparece último en las instituciones de mercado y sí, peleándose ahí con Siria el último puesto en las instituciones políticas. Pero de nuevo acá cuando vemos los países que aparecen aquí en esto, de pronto tampoco nos llama mucho la atención de que ocupen esos lugares. Vamos a acercarnos más a la región y voy a, así no le saco más tiempo, estos son los países de América, de nuevo con la misma división de política, mercado y el índice total. En primer lugar, en la región Canadá, que está en el puesto 10, lo que ahí figura es su puesto en el índice, Estados Unidos en el 17, Chile ha sido siempre el que ocupa el primer lugar en América Latina, y ahora poniendo en dudas esto porque está en plena reforma de su constitución con una cantidad de ideas tremendamente estrafalarias, así que vamos a ver si mantiene. Es necesario aclarar acá que el índice está reflejando la situación debido a los indicadores que toma, está reflejando la situación de un año atrás, es decir, de 2021 y de la primera mitad del 2021. O sea que todas las cosas que puedan haber ocurrido después empezarán a sentirse en indicadores futuros. Todo hace pensar que Chile, si sigue por ese camino, va a caer y Uruguay, que viene mejorando año tras año, es bastante probable que llegue a superarlo y se convierta en el país latinoamericano de mejor calidad. De todas formas, estos tres, Chile, Uruguay y Costa Rica, están en posiciones destacadas. Luego viene una serie de islas caribeñas. Siempre han estado ahí en buenas posiciones, sobre todo por sus posiciones en términos de calidad de instituciones políticas. Y después empieza el resto de países latinoamericanos con Perú en el 71. Y vamos a ver entonces al resto. Bueno, acá, como verán ustedes en las de mercado, acá empieza a ver esos países que tienen algunas diferencias. México aparece 68 en las instituciones de mercado, pero va a aparecer más bajo en las instituciones políticas. Y Argentina es exactamente al revés. Tiene mejor calidad de instituciones políticas y muy malas de instituciones de mercado. Veamos el resto de la tabla aquí. Entonces vemos, por ejemplo, Argentina ahí a la izquierda, aparece en el puesto 76 en instituciones políticas, pero aparece en el puesto 142 en instituciones de mercado, ¿no? Habíamos visto a México que estaba mejor en instituciones de mercado, aparece 106 en las instituciones políticas. Bueno, y en la general estamos en el puesto 116, hemos caído 4 más, o sea que No es tanto como tal vez pensabas, pero también hay que tener en cuenta un detalle acá, que este año ha habido algunas modificaciones al índice, porque hay un par de índices que dejaron de hacerse durante la pandemia y que hemos reemplazado. Los tres últimos en la región siguen siendo los mismos de siempre, Cuba, Haití y Venezuela. Arriba de ellos Honduras, Nicaragua, Bolivia, digamos que muestran a dónde lleva en términos de calidad institucional todos los regímenes bolivarianos, ¿no? Y el resto, bueno, México en la general en el puesto 84, Brasil en el 103, un poco más arriba de la Argentina, pero no tanto, y el que está mejorando, ahora vamos a ver en todo caso, entre los vecinos cercanos es Paraguay. Bueno, para terminar, esta es la evolución de los países en los 3 años de pandemia, eso es lo que quise mostrar acá. Entonces, como vemos, si uno ve, Argentina pasó de 0,43,64 a 0,37,20, o sea, la Argentina cae en su calificación de calidad institucional. Vamos a tomar otros países de la zona. Bolivia de 0,24 a 0,23 cae un poco, Brasil mejora un poco, Chile más o menos se mantiene igual, Colombia cae un poco, Costa Rica mejora, Cuba mejora un poco acá en los indicadores, Ecuador mejora levemente, Estados Unidos cae levemente también, pero cae. Después si vamos a la otra columna vamos a ver a México mejorando levemente, Panamá empeorando,
Paraguay mejorando de 0.40 a 0.42. Perú cayendo y Uruguay con esa una gran mejora de 0.73 a 0.78. Y Venezuela siempre ahí con porcentajes o con calificaciones tremendamente bajas, así que ya no puede, no le queda mucho más como para perder. Así que bueno, estos son los resultados. Acá lo vemos por gráficamente por la región. Esto es América del Norte. Estados Unidos y Canadá son las líneas de arriba, aparecen bastante despejadas de México, digamos, que viene atrás subiendo un poquito levemente. Acá tenemos América Central, donde aparece arriba sobre todo despejada del resto Costa Rica y después Panamá. Esto es América del Sur, donde aparece Chile, pero como ven ustedes, lo que yo decía, esta línea gris de abajo es Uruguay, y Uruguay viene subiendo y acercándose claramente a Chile, tal vez para pasarlo, pero en el futuro. Esto es el Caribe, bueno, donde salvo Haití y Cuba, el resto andan en un pelotón bastante parejo. Así que bueno, esto es todo. En cuanto a números, ahora yo a escucharlos a ustedes en sus interesantes comentarios. Nada más entonces y muchas gracias, Ricardo. Excelente, Martín, excelente. Nos dejás un montón de info. Sí, sí, un aplauso al maestro. Nos dejás un montón de información. Lacha, vos que estuviste haciendo anotaciones y te vimos ahí muy, 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 muy metido entre los números, ¿qué cosas a vos te llamaron la atención de esto, ¿no? La caída de Argentina en 4 no me parece demasiado para lo que es el contraste de lo que veníamos ahora. A mí, por ejemplo, te tiro una que por ahí como para arrancar y después le vamos a pasar a Berta también, ¿no? Es esto de Cuba mejora un poquito. A Chile no se lo. Bueno, Chile no daba el tiempo para que se viera, ¿no? México mejora un poquito, ¿no? Qué sé yo, como que. Y de repente, yo hablo con mucha gente, Venezuela cae, y sin embargo, Venezuela es el que cuando uno mira, yo he buceado y he trabajado con algunas personas que allá, por ejemplo, han empezado a trabajar en producción agropecuaria, te abren el juego, dicen que también están habilitando más a las empresas para extracción de petróleo. Es como que se dieron cuenta, flaco, hasta acá, porque ya nos comimos todo. ¿Cómo ves eso, vos? Primero guarda con el rezago. Claro. Hay cosas de Venezuela que son más. Seguramente se van a notar en el próximo. A mí lo que me sorprende, primero, me tomé un montón de apuntes, porque cuando hablan los que saben, tenés que anotar, ¿no? Entonces, sí. me tomé no sé qué lío hice acá, pero primero una cuestión. El índice me interesa mucho porque es uno de los pocos índices que se ve muy claramente. Fíjate que todas las conclusiones que decía Martín, con números, son cosas casi. Viste que uno las percibe. En el extremo, viste, vos sabés que los kirchneristas con los números son como. Sí, no les gusta nada. Como los mapuches haciendo mapas, son muy peligrosos. Tienen muchos problemas, tipo, con los números. Pero en algún momento, cuando los K tocaban los números, llegaban a la ridiculez de no verlo nunca en la realidad. ¿Me entendés? Yo me acuerdo que en algún momento la tasa de pobreza en Santa Cruz dio que daba media persona a cada 100 habitantes. Entonces, no puede ser, viste, o sea, 0.5. Bueno. Esto lo ves, y lo veo claramente. Primero, vos fíjate una cosa, las últimas posiciones del índice, a ver, la barra brava del mundo, que son todos amigos de Argentina, Siria, Venezuela, Eritrea, Corea del Norte, son expulsadores de gente a los primeros 10 puestos del índice. Claro. Entonces, si la gente toma esa decisión de irse, la gente en el fondo tiene un indicador de calidad institucional en la cabeza. La gente cuando se va, vos fíjate que el migrante, yo no sé quién es el presidente de Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda, no tengo ni idea quién gobierna, ni qué partido político es, pero son los países que institucionalmente te atraen por algún motivo, porque escuchás, porque ves, el migrante es un indicador en sí mismo, y el índice tiene una correlación muy fuerte con eso, ¿ok? Eso lo primero que me sorprende. El otro dato interesante es... Además no irte de Finlandia, ¿no? Claro, o sea, pensá un frío atroz, no estás metido en un freezer, yo ¿no? Yo te decía algo, creo que si Finlandia, los nórdicos estuvieran 2.000 kilómetros más abajo y con un idioma más o menos latino, no quiero ni pensar la tasa de migración que los tipos tienen. Si la gente no va ahí, tiene un tema más que ver con la geografía que con la calidad institucional. Exactamente, sí. Pero claramente a Nueva Zelanda sí, nuestros chicos van.
Bueno, a Europa y Australia, o sea, son las primeras posiciones atraen, las últimas posiciones expulsan. Eso la es cantidad de gente que se ha ido a Uruguay, ha ido a pedir nacionalidad uruguaya y a producir es en Uruguay. Muy fuerte, realmente me gusta cuando los índices transmiten también la realidad, eso es importantísimo. La otra cuestión es cómo la pandemia empeoró la calidad institucional de los países, y eso también es algo también que lo percibíamos. De pronto el mundo se hizo, viste, se hizo espía, se hizo 1984, que si usás el barbijo, si no lo usás, las aplicaciones, llegó un momento que era insoportable y quedó un resabio de eso. Y el índice también lo muestra. Y por último, te hago nada más que una breve intro para lo que es América Latina. Como el índice muestra que América Latina tiene buenas posiciones en lo político, relativamente buenas, ¿no? Legado de haber recuperado las democracias y aunque sea tener algún cuidado con las formas, pero nos va muy mal en la economía y se revelan los resultados económicos. América Latina es un continente expulsor de personas, no atrae inversiones, y esto también lo ves. O sea, viene un marciano, agarra el índice de calidad institucional y entiende lo que pasa claramente en el mundo. Por eso yo lo pondero tanto. Decime, Martín, está muy bueno lo que dice acá el Hacha, ¿no? Esto de esa correlación, o sea, lo político no suena de repente tan mal, salvo en casos extremos, pero lo económico muy mal, ¿no? Y acá te pregunto porque a mí a veces me da la sensación que la dinámica de los negocios hoy, hay gente que me parece que la tiene más, digamos, como más aceitada. Esta es una hipótesis que te agrego a lo del Hacha, ¿no? Como que de repente vos querés meter un negocio y hoy ya no necesitás una planta de chacinado, una obra estructural, etcétera. Vos podés trabajar más a fazón, podés armar un negocio perfectamente, prueba de ello son las Actex y todo lo que tiene que ver con tecnología, digamos, es más industria de conocimiento. Vos podés entrar y si no te gusta, en el último caso, te vas, ¿no? Es como más fácil el entrar y salir, ¿no? Eso debería, de alguna manera, ayudar a que estos países, que son a lo mejor no tan buenos en lo político, fuesen interesantes en lo económico. ¿Vos cómo ves eso, Martín? Bueno, sí, lo que decía Lacha tiene absoluta razón. Siempre solimos decir que a nivel global no hay elecciones, pero que la gente vota con los pies. Entonces simplemente tenés que ver de dónde quiere salir y dónde quiere entrar. Y ahí lo que él señalaba es absolutamente correcto. Si no podés hacer un panorama más amplio de eso, andá y recorré las embajadas. A ver si hay cola para sacar visa en la embajada de Cuba o hay cola para sacar visa en la embajada de Estados Unidos. Y ahí te vas a dar una idea también de lo que la gente piensa en cada caso. Ahora, también hay algunos países que están al revés, ¿eh? Y que tienen mejores instituciones de mercado que instituciones políticas. Y ahí yo mencioné, entre ellos, a México, y más cerca nuestro, por ejemplo, está el caso de Paraguay, donde claro, está mejorando bastante más en cuanto a sus instituciones de mercado de lo que mejora, de la posición que tienen sus instituciones políticas. Es decir, también hay de esos casos al revés, ¿no? Pero el nuestro claramente es uno en el cual hay una diferencia muy, muy grande entre instituciones políticas e instituciones de mercado, que son claramente el punto débil, ¿no es cierto?, de la Argentina. Berta, ¿cómo lo ves vos desde tu cosmovisión, ¿no? Más de mirar y observar Latinoamérica, la libertad de los mercados, la libertad de las personas, incluso, bueno, en este momento desde México, ¿no? Con un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que uno no sabe, digamos, para dónde dispara, no lo escucha, ¿no? Bueno, qué sé yo, esto que el otro, y ahora quiere, ¿no?, que entre en todos los países, como el gran enemigo de Estados Unidos, pero a su vez lo necesita. ¿Cómo es un poco todo eso? ¿Cómo es tu cosmovisión de esto? Bueno, voy a empezar por México, que es más fácil. México tiene un paracaídas increíble, que es el Tratado de Libre Comercio. López Obrador podrá pelearse, decirle a Biden que no va a la Cumbre de las Américas y no invitan a sus amigos, en fin. Pero tenemos el Tratado de Libre Comercio, que en la tabla que nos mostró Martín, es claro que donde estamos mejor es precisamente en instituciones de mercado. Yo creo que no podríamos entender a mi país sin el Tratado de Libre Comercio. Creo que es vital. Y volviendo a América Latina, bueno, yendo a América Latina, es claro que los países que tienen más débiles instituciones son los que más
los que más padecieron y están padeciendo las consecuencias de la pandemia. En el mismo índice, que voy a hacer un paréntesis para felicitar a Martín, la verdad es que es mágico lo que logra hacer con el índice. Y ya dijo algo Gustavo, pero yo voy a añadir, es un índice objetivo. Cuando a mí alguien me dice, ese es un índice que hacen los neoliberales, yo digo, pues vean las fuentes del neoliberal índice de calidad institucional. Me parece que la objetividad del índice es de los puntos más importantes. Pero bueno, volviendo a América Latina, ya teníamos una muy pobre, perdón, una muy pobre calidad institucional y la pandemia pues la ha agravado. Es decir, creo que Martín por ahí dice que 17 estados de América Latina declararon estado de emergencia o estado de sitio para la pandemia. Casi todos nuestros países paralizaron la economía. Y aunque se habla de esta recuperación que de la que habla Martín, que es muy pobre para América Latina, como pudimos ver en el cuadro que nos mostró, también es claro que va a ser peor para otros países. Yo, antes de entrar al aire, le comentaba a Martín, México recuperándose, espérense dentro de 2 años con lo que ha hecho López Obrador, ¿no? Entonces, pero no es el caso de México, es el caso de muchos de nuestros países. Chile jugándosela, todo lo que habían avanzado se lo está jugando. Perú, ¿quién iba a pensar que Perú que iba también votara como está votando? Sigue Colombia, no sabemos qué va a pasar con Brasil. Creo que la situación de calidad institucional siempre va cambiando poco a poco, como nos dice Martín, pero que siempre hay una moneda en el aire. Creo que ustedes decían, creo que Gustavo decía que la migración, la gente vota con los pies. Nosotros pensamos que vota con el bolsillo. Es decir, que hay una parte que tiene que ver con el bolsillo, con lo que la gente necesita para comer, para salir, para sacar a su gente adelante. Y bueno, eso es en lo que se refiere a América Latina. Creo que los datos que nos dice Martina y pues esta recuperación esperada después de la caída de la pandemia, creo que la situación viene difícil. Sigue siendo muy triste la situación de Venezuela, que todavía nos cuesta muchísimo trabajo entender cómo un país tan próspero, con el socialismo del siglo XXI, puede convertirse en el país que está más abajo en el índice. Más abajo que Cuba, que es cosa que es muy impresionante. Lacha, te voy a tirar una pregunta, ¿no? Y hablando de calidad institucional, de economía y todo, el liberalismo, libertario, liberales, no voy a decir neoliberalismo, pero sí liberalismo, como idea, te lo anclo a liderazgos. Tal vez el liberalismo no se quedó un poco en ámbitos académicos con algunas personas que nosotros conocemos, que han sido profesores nuestros y todo, y le faltó a lo mejor esos liderazgos y esa manera de comunicarse. Y acá un poco, ¿sabés por qué te lo digo? Por el fenómeno que ocurre en la Argentina, un poco con un Ricardo López Murphy, un Milei, ¿no? Como el fenómeno a lo mejor más estrambótico. Alguien que, a ver, vamos a ser sinceros, Martín, creo que es una de las personas que... de las que están en el ranking de los que más saben sobre la escuela austríaca, sin haber pasado por la escuela austríaca, ¿no? Se han leído prácticamente todos los autores. Y lo digo por Argentina, ¿verdad? Por arrancar, ¿no? Porque este es un entorno. Y después, si esto de alguna manera también no nos está faltando en el resto de Latinoamérica, porque lo que nos están faltando son líderes y comunicadores que logren movilizar a la gente como lo moviliza la izquierda. Porque la izquierda en un país como Chile, para que haya ganado, lo moviliza un tipo joven, un tipo que venía de la onda estudiantil y que en realidad la propuesta es nada, es una propuesta hueca. ¿Cómo lo ves vos? Mirá, yo lo veo desde este punto de vista. No, perdón, a ver, a mí los líderes no construyen en abstracto. Construyen y aparecen, emergen en situaciones particulares. En el caso argentino, el fracaso del Estado es tan fuerte, tan evidente y potenciado en una pandemia que le pegó tanto a las libertades individuales, que es obvio que aparecen emergentes. Que hay 20, 30, donde vos nombraste los 3 o 4 que destacan, pero la realidad es que el público está demandando en distintos ambientes personas que te hablen de libertad, que te hablen de soluciones por el lado del mercado. ¿Okay? El índice de calidad institucional
en un país como Argentina, cuando vos lo ves tan abajo en instituciones económicas, instituciones políticas, te hace la microeconomía invivible. ¿Ok? Te hace un microemprendimiento, una empresa mediana, grande, chica, lo que sea, invivible. Porque te convierte la economía en un sistema de permisos casi soviéticos. Lo que pasa es que como en América Latina somos menos rigurosos que los soviéticos, los llevamos, pero la realidad es que si estuviéramos en el Volga, sería con un Stalin, sería bastante más difícil. Y la institucionalidad legal no es tan diferente. En un enjambre de impuestos, ahí en eso yo quiero llevar el índice de Martín a la vida cotidiana. ¿Okay? Entonces, cuando vos tenés un pequeño emprendedor que quiere iniciarse, se encuentra con que el Estado está bloqueado y no le da ninguna solución. Que en el celular le aparecen un montón de soluciones a las cuales no puede acceder, pues son ilegales. Que el Estado no entra en un papel, que tiene que pedirle permiso a Dios y María Santísima para iniciar. En el mientras tanto, desarrollar, y si quiere cerrarlo, hasta para cerrar. Hasta Argentina es inviable el cierre de una empresa. Ahí te aparecen los líderes. Y además, esta institucionalidad bloqueada generó, yo lo llamo, una rivalidad artificial potenciada. Siempre el empleador y el empleado, viste, pelea salario, las paritarias, yo tengo 20, 30 paritarias encima, o sea, viste, siempre pasan esas cosas, pero el bloqueo te genera además una rivalidad, no solo entre capital y trabajo, como diría el general, entre empleadores y trabajadores, sino entre mismos sectores empresarios entre sí. Entonces, el campo no quiere retenciones, pero capaz que algún sector de la agroindustria sí, y dice, no, pero pará, esto nos bloquea, y un control de precios lo trasladamos, no, controlar mejor a los supermercados y no a los fabricantes. Estas cosas se producen cuando la Argentina está, los países, esto pasa en todos lados, ¿no? Los países están bloqueados y las soluciones las encontramos en los pasillos y no en el mercado. En ese contexto, Argentina se paralizó. Argentina es un fracaso económico y social brutal. El índice más claro no lo puede demostrar. Uh-huh. O sea, en 15 años nos fuimos a la B metropolitana, o sea, nos fuimos al fondo del océano, y ahí te aparecen los líderes. Y uno será más estridente que otro pegará más. Yo no creo en los liderazgos individuales como liberal. Vos me hablás de liberalismo, el liberalismo no sigue líderes. ¿Okay? A mí la cosa mesiánica, la cosa de religiosa, a mí no me va. A mí, que claro, alguno, bueno, le vaya, es otra discusión. Los liberales, pero el tema es atraer gente, porque, pero, por ejemplo, hoy hay un fenómeno que son los jóvenes. Los jóvenes hace, bueno, 30 porque, años seguían a la izquierda. Ok, porque los jóvenes se ven en el fracaso más brutal y hoy encuentran personas que las representan. Bárbaro. Entonces, eso es, uh-huh, hay, viste, coincidencia. Se canaliza, ¿ok? Si no hubiera estado esas personas, realmente esos jóvenes estarían tirando piedras en la Plaza de Mayo. Entonces, gracias a Dios, hay un Esper, un Milei, un López Murphy, hay muchos líderes regionales, uh-huh, en el interior que canalizan eso, ¿ok? Pero me parece que parte central, uh-huh, del fracaso más estrepitoso de un sistema económico social que ha hecho de la Argentina una apartheid económico y social. Bueno, parte un poco de lo que yo digo también tiene que ver con vos, ¿no? Yo te contaba que acá hay productores agropecuarios que te recontradmiran. Vos sos el tipo que dijo, hay 160 impuestos, yo tengo mi fábrica, soy economista, estoy trabajando, yo te echo notas en la puerta de tu fábrica. Yo creo que ese es el ejemplo típico de alguien que cuando lo ven en un programa dice, este flaco de carne y grueso, la está viviendo y todo eso. Berta, te hago una pregunta, ¿no? Dos vectores que por ahí también me gustaría que vos me dijeras en Latinoamérica. Uno es el vector de la corrupción, ¿no? Es como que no tuviéramos buenos políticos que fueran, digamos, que sean honestos, que vayan porque quieren hacerlo, porque quieren laburar. Es como que todos van atrás del hueso de ver qué pueden sacar y los que están alrededor también. Corrupción. Y el segundo es si las personas, los ciudadanos, distintos estratos sociales, culturales, se dieron cuenta que al final las democracias o las repúblicas no les solucionan los problemas y prefieren líderes, ¿no? que dejen la república, que no les importe la justicia, ¿no? Lo que hemos visto, qué sé yo, en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, lo que estamos viendo a lo mejor también un poquito, no sé, en México, ¿no? Dejemos el Banco Central, decía vos, dejemos... ¿Cómo ves eso? Esas dos cosas, ¿no? Cederle ese autoritarismo, bueno, vos manejámelo y quedate de por vida mientras me des de comer, y la otra, la corrupción. Bueno, vamos a empezar por la corrupción. Yo creo que
sigue siendo el problema más que más golpea a las instituciones democráticas de nuestros países y que provoca un verdadero rencor social en prácticamente toda la región, y que acabamos con datos como, bueno, vamos a votar por este porque roba, pero roba menos que el otro, y cosas por el estilo, y que están en los diarios y que es imposible de creer, pero que sucede constantemente. La corrupción se da en todos los niveles y está relacionada con todos los fenómenos, con la migración que ustedes decían, con los impuestos de los que tanto se queja siempre Gustavo, con justa razón. La corrupción es uno de los problemas más importantes que le ha dado el voto a los populistas que juran que van a acabar con la corrupción. Estoy pensando en López Obrador, en Pedro Castillo, Petro está ofreciendo lo mismo, Lula, que estuvo en prisión, está ofreciendo acabar con la corrupción. Es decir, todos los populistas ofrecen acabar con la corrupción porque es algo que nos lastima. Creo que siendo la pobreza el problema más fuerte del continente, en el momento en que alguien les dice vamos a acabar con la corrupción, que es la culpable de tu pobreza, la gente vota, desde mi punto de vista, con el bolsillo. Creo que eso es muy importante. Creo que normalmente en América Latina, con muy pocas excepciones, votamos entre el cáncer y el SIDA, el que sentimos que es menos malo. No tenemos líderes. Realmente en México estamos apoyando un movimiento que se llama Se Busca Oposición, por favor, alguien aparezca que pueda hacerle frente, que tenga características. De alguna forma nos ha dado envidia actualmente Argentina de que ha tenido por lo menos representantes liberales. No los estamos viendo en otras partes del continente y en mi país de ninguna manera. No hay un líder, ni siquiera, no digo liberal, ni siquiera que defienda las instituciones de mercado abiertamente. Perfecto, bien, bien, bien. Bueno, les propongo, si están de acuerdo, una última reflexión, ¿no? Con la información, con todo lo que fuimos viendo, con esta lógica que encadena Latinoamérica, que tiene algunos patrones que empiezan a ser comunes, algunos vamos, otros venimos, ¿no? Es como que... Yo a veces creo Lacha, que y Martín, ¿no? Que acá en Argentina, yo como soy un tipo esperanzado, ¿no? Creo que en el fondo siempre algo nos va quedando. Me dice, pero ¿cómo? Escuchame, de repente levantamos un poquito en República de 2015 a 2019 y caímos. Sí, pero a lo mejor levantamos 4, caímos 3. Y a lo mejor ahora que aprendimos con todo lo que vos decís, a lo mejor levantamos 5 y a lo mejor nos quedamos ahí y vamos a 8 años de algo similar, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo creo que hay democracias o hay países que a la larga van aprendiendo. Tienen algunos, llamarle así, capital societario, ¿no? Capital social que lo permite, ¿no? Martíncho, una reflexión tuya como para ir cerrando y después siguen Berta y el Lacha. Sí, lo que yo veo como importante acá es la tendencia. Es decir, los cambios institucionales son necesariamente lentos, pero lo importante entonces es la tendencia. Es decir, ¿vas para arriba o vas para abajo? En el caso de la Argentina, en los últimos años, vas para abajo. Lentamente, se acelerará después, pero vas para abajo. Y lo importante es revertir esa tendencia e ir para arriba, ir mejorando en términos de calidad institucional. Eso es lo que luego... en la medida de que sea un camino continuo, termina generando progreso, termina mejorando la calidad de vida de la gente, termina, decir, los resultados llegan, pero tenés que tener constancia y un país tiene que seguir. Y para eso la gente, la verdad, tiene que comprender la importancia de las instituciones, que es cierto, como dice Berta, que en la mayoría de nuestros países, cuando llegado el momento que la gente va a votar o va a expresar sus preferencias políticas, de pronto lo hace con el bolsillo, pero de alguna forma tenemos que todos comprender de que eso es un resultado y una consecuencia, luego de tener reglas de juego que son de mejor calidad. En la medida de que eso se logre, y vas a tener entonces un
un recorrido exitoso y continuo en el tiempo. Si no, vamos a seguir a los tumbos. Vamos para un lado, vamos para el otro. Mirá lo que estaban diciendo ahora en el caso de Brasil. Se va Lula, viene Bolsonaro. Se va Bolsonaro, viene Lula. Y así, estamos, ¿no es cierto? Estos países estamos yendo de un lado para el otro sin un rumbo ni ningún tipo de claridad. Y eso creo que es el problema que hay que resolver, uh-huh. aunque no tengamos de pronto resultados inmediatos para eso, ¿no? Sí, tal vez a lo mejor con esa hipótesis mía esperanzada te diría, por lo menos a Lula se lo ve como que quiere armar una alianza, ¿no? Con Enrique Cardoso, ¿no? Y el PMDB, ¿no? Es como que ahí vos dirás, bueno, estás mirándola demasiado positivo, pero es como que hay como una alianza, llamarle así, más de centro, con alguna influencia también de Enrique Cardoso, ¿no? ¿Cómo ves eso vos? Bueno, pero en cierta forma es lo que pasó acá, porque también es lo que hubieras dicho que comprendió en su momento Cristina, de que tenía que hacer una alianza con parte del centro del peronismo, y qué sé yo, y acá fíjate en la situación en la cual estamos, ¿no es cierto? Así que yo creo que hace falta seguir por un camino de forma tal de que ocurra en cierta forma, si querés, lo que ocurre en Uruguay, que más o menos cambia de partido político, pero el rumbo no cambia tanto, ¿no es cierto? No cambia demasiado la orientación del país, no se ponen en juego sus instituciones, no hay que revisar todo, sino que va continuando en una dirección y bueno, va obteniendo los resultados. Pero para eso tiene que haber un consenso en la población de que hay ciertas cosas que son importantes, incluso más que los resultados inmediatos, que es limitar al poder, evitar el abuso del gobernante, quien quiera que esté, y eso me parece que nos falta todavía, ¿no? Bien, vos Berta, ¿cómo lo ves, no? Yo estaba pensando cuando hablábamos que por ahí Lula ya no es el mismo y es más grande, ya Néstor Kirchner no está y Cristina me parece que viene en una caída libre importante. El Hacha me mira como diciendo que no sabe si tanto, pero bueno, vamos a dejarlo ahí picando. De nuevo, me parece que como que están faltando, eso ya no está Mujica, ¿viste? Había como 5 o 6 líderes que me parece que ya ahora, dentro de eso que era ese gran pacto Latinoamérica Unido, qué sé yo, Evo Morales sabe que de repente cuando la gente se cansó se tuvo que ir, ¿no? O sea, hay cosas que le fueron poniendo freno. Bueno, un poco tu reflexión sobre lo que vos estás viendo y cómo sigue esto para adelante también a partir de los indicadores que son bien objetivos, ¿no? Bueno, yo creo que hay ejemplos a seguir y buenos, desde Costa Rica, Uruguay, Ecuador, que nos mostraba Martín en las láminas. Yo creo que sí es necesario que, como dice Martín, la población sea consciente de eso. Yo no soy tan optimista en que la población haga esa conciencia, por lo menos rápidamente, o en países con poblaciones muy grandes. Creo que es algo que no hemos sabido comunicar, que lo hablamos constantemente, pero que no hemos sabido convencer a la mayoría de la población para que sea consciente de la necesidad de instituciones fuertes, que se dé cuenta que la única forma de reconstruir a nuestros países es con instituciones sólidas, que no pueda llegar, como en el caso mexicano, un presidente y destruir en menos de un año 12 de las organizaciones, de las instituciones autónomas más importantes. Creo que eso se necesita y que hay ejemplos a seguir, pero que tendremos que aprender de esos ejemplos. Yo sí lo veo complicado. No sé si porque Lula tenga más años sea mejor presidente. Está bueno eso, está bueno, está bueno. Chapó, no digo nada. Lacha, vos. Cumpleaños no cambia cerebro. Pero, a ver, permitime una cuestión. Yo creo que hay que diferenciar. Te voy a hablar un poquito de lo regional y después déjame llegar a la Argentina. Hay dos países que están en descomposición, que son Venezuela y Argentina. Esos dos países necesitan una reforma rápida. Entiendo lo que dice Martín, que las instituciones cambian lentamente, pero la variable tiempo nos empieza a jugar muy en contra. ¿Por qué? Porque están en descomposición. Otro país está en crisis.
Y esos tienen el tiempo suficiente. Chile se mandó una macana con Boric, bueno, tendrá su tiempo para recausarse. México, bueno, está con este muchacho que es tremendo, lo escuchás y te duele el oído, el amigo AMLO, pobre. No, se debe vender muchas gotitas del oído en México, porque te liquida, habla y es una cosa, unos conceptos tiene que son increíbles. Pero están en crisis, no son países que se han no han revertido los fundamentals que lo han llevado a mejorar un poco en los últimos años, en las últimas décadas. El TLC para México es un ancla muy fuerte. Ecuador lo mismo, Ecuador tiene un ancla fuerte que es la dolarización, pero fíjate que por no, el índice es tan bueno el índice este, que por no tener buenas instituciones, el ancla no es suficiente para compensar lo que te falla la política, lo que te falla la legislación económica. Argentina puntualmente y Venezuela lo mismo, no conozco tanto la interna venezolana, pero Argentina necesita un cambio rápido, como decía Elverdi, un escrito rápido de ideas pensadas en reposo, un cambio rápido, pero a la vez muy consistente, mucho más consistente de lo que fue la década del 90, por eso la década del 90 no triunfó. Y es un cambio que tiene que ser defendido por abogados que se amparen en la Constitución. Yo soy de los que piensa que la reforma que viene, si llegara, depende más de abogados que defiendan los cambios que economistas que creen las reformas. Claro, está buena. ¿Okay? Hay muchos economistas, sabemos lo que hay que hacer. ¿Viste? El que sube y cree que no hay que bajar impuestos no entendió nada. Entonces, sabemos lo que hay que hacer. Pero el tema es cómo lo defendés. Porque tu reforma te la van a petardear los sectores afectados por la misma. En este sentido, yo comparto con vos el eterno optimismo sobre la Argentina. Yo creo que si Argentina hace estos cambios, y te diría que esto pasa en todo el mundo, pero conozco el caso argentino y no quiero hablar de otras cosas que no conozco bien, pero si hiciera estos cambios y le diera consistencia y alguna previsibilidad de largo plazo, porque el vaivén y el péndulo que dice Martínez te liquida, más cuando estás en descomposición porque no tenés expectativas positivas, la Argentina sale rápido, muy rápido. Los resultados económicos los vamos a ver rápido. Vos tenés esperanza porque la fundamentamos en el mismo lugar. Recorremos el interior. Ves a los gauchos laburando y yo veo a los gauchos laburando y siento tipo, son de fierro, ¿no? No los hundís con nada. Te cuento, porque a mí me gustan los casos micro. En el día de hoy, un cliente mío, 75 años, lo molieron a palos en un asalto. Lo molieron. ¿Ok? Le entraron, la típica cosa que está pasando en Argentina en términos de inseguridad. No salió, está internado, ahora está internado. No salió del hospital, que ya le está diciendo a los hijos, seguí trabajando, ni se te ocurra cerrar el negocio. Entonces, esa fuerza todavía que existe en el músculo privado, pues yo tengo ganas de cerrar el negocio, o sea, me afectó más a mí que a él. Esta fuerza que existe en el músculo privado, si la acompañamos de un cambio que cambie las instituciones, rápidamente y que sea relativamente creíble, es imparable. Porque si con estas instituciones que derivan en inseguridad, derivan en un tsunami de impuestos, en el enjambre regulatorio, que la gente está trabajando, no quiero ni pensar lo que haría la Argentina si le das instituciones adecuadas. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y cuando yo a veces digo, pensando en esto, digo, en 8 años salimos. No, esto requiere mucho más tiempo. En 8 años salimos. Peleásela cualquiera. Siempre me la paso hablando de Formosa. Formosa es 4 veces Israel. Tiene 3 ríos. Tiene un río navegable que podría salir por el Atlántico perfectamente. Tiene temperatura, tiene sol, tiene agua, tiene suelo. ¿Qué necesitas? ¿Capacidad fotosintética? Puedes hacer lo que quieras. En vez de tener una pastura así finita, tiene una hoja así de grande y un novillo de 550 kilos, lo podrías sacar de ahí. Agarrá Tierra del Fuego, ¿viste? Donde hay varios prebendarios. Sí. Yo estuve en Tierra del Fuego, hay lenga que se podría exportar con un diseño que ganó acá en el Buenos Aires Design. Te podés producir carne, podés producir lo que vos quieras. Mandás un barco perfectamente. Cuando averigué me dijeron, mira, ¿sabés qué pasa? El puerto de Río Grande está mal hecho. ¿Cómo? Sí, está mal hecho. Si no podríamos mandar barco, ahora hay maíz a lo loco, podríamos mandar barco, engordás. ¿Sabés con qué come de carne la gente que está allá? Carne que viene de 3.000 kilómetros. Y que pasa 4 aduanas para llegar ahí. Bueno, y ahí, imagínate todo, ¿no? Desde ahí, a partir de ahí, cualquier provincia, cualquier lugar que quiera, bueno, ni que hablar de lo que ustedes ya saben, ¿no? Vaca Muerta. O de todo el mundo que necesita. Gas. Petróleo, podría zafar de Rusia teniéndonos a nosotros. ¿Qué tenemos ahí? Lo tenemos ahí estancado. Tenemos litio, tenemos energía renovable, tenemos biocombustible, en fin. Te agrego un dato chiquito, sí, para nada más que para abonar tu hipótesis. En términos de minería,
la Argentina es equivalente a tener una pampa húmeda no sembrada. Mirá vos. O sea, si vos ves el potencial minero argentino, en términos de exportaciones, te puede exportar 15.000 palos verdes todos los años, 15.000 millones de dólares, porque Berta se enoja siempre que hablo en lunfardo. 15.000 millones de dólares. con solo explotar proyectos que ya están en marcha y que tienen un enjambre de permiso, de locura, de prohibiciones, que bueno, pero no me quiero ir del tema. Y hay una última palabra, ¿no? Que es este, que yo justo te hablé a vos, Berta, de corrupción, y te hablé también de ideologías, y hay una palabra que es clave, que es confianza. Esta la aprendí también en lo empírico, ¿no? Confianza. Vos sabés que la Argentina, con la época de Kirchner, producía 10 millones de toneladas de trigo. Un solo caso de negocio, ¿no? El trigo valía en ese momento, no sé, 140 dólares. Por supuesto, no exportábamos nada porque consumimos 6 millones internamente. Bueno, hoy estamos produciendo 22 millones y el trigo vale 400 y pico de dólares. ¿Sabés por qué no siembra la gente más trigo? Porque no le tiene confianza el gobierno. Entonces vos le preguntás a un productor, ¿cuánto van a sembrar? 6.500.000 hectáreas. ¿Podríamos sembrar 8? Sí. ¿Podríamos producir más por hectárea? Sí. Es decir, en vez de exportar 3.000 millones que exportamos ahora, podríamos exportar 6.000 o 7.000. Bueno, podríamos dar 1.000 casos de eso. Yo cuento Argentina y un poco el sector agroindustrial, que es donde más estoy, pero esto nos podríamos imaginar un montón de cosas y Latinoamérica realmente sería grande. Estimados, bueno, cumplimos el tiempo, creo que fue un lujo charlar con ustedes. Sin duda tu información, Martín, siempre cada año, como dijo Berta, la objetividad del dato, del número, nos sirve a todos como para pensar y repensarnos. Les agradezco muchísimo, te agradezco mucho a Berta Pantoja, presidente de la Relial, a Martín Krause, investigador de Fundación Gracias. Libertad y Progreso, a gran amigo Gustavo Lázari, empresario argentino de los campeones que no le tienen miedo a nada, que tiene amigos además campeones. Creo que son ejemplos de estos liderazgos, ¿no? Que tenemos que tener todos, porque en realidad líderes tenemos que ser todos, cada uno en su terreno, ¿no? Así que bien, muchísimas gracias a Fundación Libertad y Progreso, muchísimas gracias a la Relial por esto también, bueno, Canal Agrositio, le quiero decir a toda la audiencia que esto va a estar editado, va a estar en el sitio de la Relial, va a estar en el sitio de Fundación Libertad y Progreso, lo vamos a tener en Canal Agrositio y te lo vamos a hacer llegar a vos en toda Latinoamérica porque son inductores al pensamiento. Nos vemos seguramente muy pronto para que sigamos haciendo cosas con estas instituciones que piensan en la libertad y sobre todo piensan en cada uno de nosotros para nivelar para arriba, en lugar de nivelar para abajo. Nos seguimos viendo.